Yamil Kasenek Palestinak bizi duen eraso bortitzaren tamainan agerian utzi digu bere txaldian. Era berean okupazioaren zabalkuntzari egunero bere herriak aurre egiteko erakusten duen kemenari buruz testigantza zirraragarria eman digu. La agresión sin límites de que ha sido en esta última semana tu pueblo Yamil ha provocado una fuerte conmoción en la sociedad vasca. Euskal Herria es un país que como Palestina aspira a decidir libremente su futuro y por ello entiende y defiende sin fisuras el derecho del pueblo palestino a constituir un Estado libre dentro de las fronteras reconocidas por las Naciones Unidas. Palestina eta Euskal Herria arteko loturak aspaldikoak dire. Urte luzean mota ezberdinetako harremanak eratu ditugu bi herrien artean. Horregatik, Euskal Herritarrok haserre biziz, haserre handiz bizi dugu palestinarrek pairatzen duten mugarik gabeko eraso berri hori. Eta bomba hotsak betirako isil daitezen Gazako herritarrek zeruari begira zabaltzen duten garrasia gure egiten dugu. La amistad entre nuestros pueblos, Yamil, se expresa estos días de formas diversas. En muchos ayuntamientos vascos ondea ya la bandera palestina con el crespón negro, en señal de luto y de respeto, con el centenar largo, casi dos decenas de compatriotas tuyos, muchos de ellos niños, que han perdido la vida en esta orgía de muerte que ha lanzado Israel sin que el mundo haya hecho nada, Yamil, ahora tampoco para detenerle. Euskal Herriko kaleetan, palestinako herriak, pairatzen duen zapalkuntza bortitza salatzeko mobilizazioak ugalduz doaz. Gure gaurko ekimena tanta txiki bada itsaso horretan. Eta ziur izan, heldu den egunotan ere, sostengo hori zabalduko da. En Euskal Herria Bildu no queremos quedarnos en los gestos efímeros ni en las denuncias encendidas. Somos gentes de izquierda, gentes comprometidas con la libertad de Euskal Herria y por lo tanto también con la de tantos otros pueblos que luchan por un futuro de justicia y paz como el pueblo palestino. Por eso queremos exponer aquí nuestra vocación de profundizar en los compromisos con Palestina. Así lo hemos puesto de manifiesto en el Parlamento Europeo al rechazar la agresión contra Palestina de la mano del Grupo de la Izquierda Europea, en una denuncia que contrasta, Yamil, con el silencio que mantienen, como tú bien has dicho, la mayoría de las instituciones europeas e internacionales. Cinco ha necesitado el Consejo de Seguridad para hacer algo tan elemental como pedir que acabe la masacre. Pero no ha pedido que acabe la masacre, no se ha dirigido a Israel. Con casi 200 personas muertas en tierra de Gaza, la mayoría de ellas civiles, según reconocen las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad ha pedido un alto el fuego a las dos partes y ha pedido medidas para proteger a los civiles de ambas partes, como si esto fuera una guerra. No es una guerra, es una agresión, señores del Consejo de Seguridad. Erakunde ezberdinetan... Erakunde ezberdinetan, Israelek Palestinaren aurka martxan jarri duen erasoa salatu dugu. Palestinako herritarrei gure sostengoa helarazteaz gain, ekimen horien bidez konpromisoak eskatu ditugu. Israelgo gobernuari mezu ezin irmoagoa helarazteko ordua pentsatzen dugulako. Es hora de que todas y que todos, cada cual a nivel de sus responsabilidades, pongamos de manifiesto que es posible avanzar en los compromisos necesarios para que los derechos de las personas y de los pueblos se sitúen por delante de los intereses geoestratégicos y, por supuesto, de los cálculos comerciales. Las instituciones vascas pueden y deben trasladar al gobierno israelí un claro mensaje contra la impunidad. Palestinako herriak bizi nahi du. Palestinako herriak libre bizi nahi du. Palestinako herriak aski frogatua du bere borrokarako grina, baina aurrean duen etxaia oso botere handia du. Eta kanpoko laguntza beharrezkoa, premiazkoa du bakearen aldeko azken gatazka aurrera eramateko. Como bien ha expresado Desmond Tutu, si cambiamos el nombre de Sudáfrica, de la Sudáfrica racista, y en su lugar ponemos Gaza y Cisjordania, estaríamos hablando de lo mismo. Hablaríamos de apartheid, porque apartheid es lo que sufre día a día, generación a generación, el pueblo y la población palestinas. Siguiendo con la acertada aseveración del arzobispo sudafricano, debemos recordar que la mayoría negra derrotó, afortunadamente derrotó con su lucha al régimen del apartheid.
pero para ello contó con la ayuda de una campaña internacional, de un boicot político y comercial que ayudó a minar los cimientos del régimen racista de Sudáfrica. Y si eso fue posible con Sudáfrica, cabe preguntarse si no es hora de dar pasos en el mismo sentido para contribuir a que acabe cuanto antes el apartheid que impone Israel al pueblo palestino. Hori da, gaur hemen, utzi nahi dugun mezua. Palestinako herritarrak babesteko ekimenak ausartak eta konpromiso eraginkorrak sustatu behar ditugu. Nazioarteko erakundeek behingoz Israelek duen impunitatearekin bukatzeko neurriak hartu behar dituzte. Baina ez engainatu gure burua. Ez dute hori egingo berehala eta beritirako gu ez bagaude hemen jendartean presioa egiteko. Y con este compromiso, Yamil, con la paz que simboliza la rama de olivo, te decimos hoy aquí que estamos dispuestos, que estamos preparados, porque antes como ahora estamos con la causa palestina. Tú lo has dicho y te lo ratifico yo. Somos hermanas, madres, hijas y nietas de quienes murieron bajo las bombas de Guernica. Y hoy lloramos, Yamil, a vuestros muertos porque son los nuestros. Pero no tenemos duda de que más pronto que tarde vamos a celebrar juntos la creación de ese Estado palestino libre, que va a ser un Estado hermano para la Euskal Herria independiente. Queremos mandar a través de ti al pueblo de Palestina un enorme abrazo y decirle, como estos días se escucha en las plazas dignas de todo el mundo, Gaza no está sola. ¡Gora Palestina eskatuta! ¡Gora Euskal Herria eskatuta! ¡Gora Herri Libreen Mundua!